Can you tell us about yourself? Why are you always still so happy, even if we have such a bad world around us? Estoy contenta, casi siempre, como tú dices, sobre todo viviendo ahorita. Ve el cielo, las nubes, este árbol, el aquí y el ahora, hoy. She is happy almost always because she saw the clouds, the tree, the birds, and well, today it's a very good day. It's a beautiful, limpio, exceptional. It's a clean air. Vivo contenta por eso. She looks happy. Que veo muchas cosas, por ejemplo, lo que estuve platicando ayer con Carolina de Guerrero, tres personas del Distrito Federal, era un señor que tiene su tintorería, y era Olguita, que también tiene casa en Huatulco, Oaxaca. Y tuvimos platicando lo que se está viviendo ahora aquí en México, sobre todo en las ciudades pequeñas, donde pues no hay mucho control por dizque el gobierno, o el gobierno está unido con estos narcotraficantes y personas que tienen mucho dinero, que están exigiendo pues unos gustos y unas cosas muy tristes, como a veces tener relaciones con niños, ya sea hombre o mujer, relaciones con animales, hasta ahí llega su sexualidad o su brutalidad, porque toman ya mucha droga, también toda la variedad de las drogas, y cómo están inventando o exigiendo a familias que aunque no quieran todo eso, por el dinero, los están obligando. Entonces hay familias que se están yendo de sus pueblos. She saw too what is happening in Mexico. She was talked yesterday with some people from Guerrero, Zihuatanejo city, and they talk about Huatulco and Oaxaca too. And they were in Distrito Federal. Okay, and Mexico City. And they talked about the situation of descomposición por dinero. Well, by money, and how the government is collude with the mafia in that states, and very painful things like prostitution and perversion in the sex relations with animals and kids and all that. And there are a lot of consumer of drugs and extortion families for bring service of prostitution, all of that, just because of the money. Entonces, todo eso da tristeza. Luego también una institución que tiene más de 50 años, que se llama Centro de Desarrollo Agropecuario, ACE, CEDESA, que tú también conoces. He visto, por ejemplo, antes nunca pasaba nada, nadie entraba a robar, todo estaba muy tranquilo, hay mucha confianza ahí adentro, todo está abierto. Pueden pasar las gentes porque hay gentes que viven alrededor, que pasan con sus carros, todo eso. Estábamos muy contentos. Eso casi ya 60 años viviendo así. Pero últimamente hay mucho joven en las colonias de alrededor que se drogan. Y esos jóvenes tienen hambre. Y entonces han estado entrando
a las cocinas, a buscar comida en las casas abiertas de Sedesa, donde le llamamos la matria, son como 15 familias que todos trabajan ahí en el cultivo, en distintos servicios, en los talleres, en la salud, en la alimentación, en talleres para jóvenes, para niños. Yo voy, por ejemplo, para el aspecto de salud con niños de las mismas familias que ahí viven. Y últimamente, pues están entrando a sus casas, ya se han unido para estar viendo quiénes son, y sí sacan las fotos, porque hay ya de esos aparatos nuevos para estar viendo la realidad de lo que está pasando, y dicen que son jóvenes de alrededor, porque salen las fotos, los niños los reconocen, porque dice, ese se llevó mi salchicha, y este entró a la cocina, y están tristes por eso que está pasando ahora, que antes nunca pasaba. Entonces se acabó el nunca. La realidad de cómo está ahora tan fea la situación en México, están pasando esas cosas, porque nuestros jóvenes se están drogando ya también. Always in Sedesa, it's a civil association in Guanajuato. It's happening painful things. For example, well, before everything was tranquil, quiet, with reciprocity and cooperation of the people, but now the young people is consumer drugs, and our poor young people, and they want to eat and they rob in the houses of the families that works in the Sedesa association. And they enter to the kitchens to rob food, and well, all the families are very worried because it's young people that is belong to the neighborhood, to the place. Well, and it's painful that because before never happened this kind of situation, and now they have to affront how to deal with these young people that are stealing. Y ante esta situación, Graciela Martínez, que es ahora la encargada principal, es la única persona que queda de 4 fundadores, los otros 3 ya murieron. Recibió una, quiso ir al municipio, a las autoridades para pedir una cita y una reunión para tener ellos pues más seguridad. Y después de eso, ella a principios de esta semana recibió una llamada de una persona muy autoritaria que con una voz le decía, quiero hablar con Teresa Martínez. Y ella decía, ¿Teresa Martínez? Sí, es la que está de responsable, la directora. Y ella decía, mire señor, ahorita no podemos atenderlo, ni yo quiero atenderlo. No, sí, usted me tiene que decir si sí quiere mi servicio, que yo quiero darle seguridad a ustedes y que me responda ahorita. Ella dijo, no puedo responder así, yo necesito tener una reunión porque somos varios compañeros y necesito que usted venga y hablemos aquí. No, tiene que usted que resolverme aquí por teléfono, y si no lo hace, yo ya tengo carros allá afuera y voy a acabar con todos. Entonces la pobre estaba asustadísima y diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y ella pues ya de plano le dijo, pues no señor, y no vamos a aceptar ese servicio porque nosotros todo lo trabajamos con varios compañeros. Sí, sí. Y entonces
le colgó. Pero está muy preocupada porque ya después de estar pidiendo esa ayuda al municipio, le hacen esta llamada. La persona que está llamando dice que es de una organización de Jalisco, que son los que manejan la droga y ganan mucho dinero en ese sentido. Le dijo, pues nosotros somos de esta organización y lo que queremos es darles ese servicio de seguridad. Y ella dijo, yo no puedo aceptar. No acepta, ah, pues van a entrar gente que se los va a acabar con todos ustedes. Así les digo. Chela Martinez is now the key person in Sedesa. She is the only person alive from other three persons that was the founder of Sedesa that, well, now they are dead. And, well, Chela received a call from an authoritarian person, a violent person, that that threat her and all the movement, the association, to asking money in exchange to security. That person comes from Jalisco. Sí. From Jalisco. It's an a neighboring state. And a neighboring state is from another state, from Guanajuato. So it's very far. It's not a person in the place. It's from other states, but they think that that person comes from a mafia or some drug organization. It's a menace, but probably it could be a phase. People that is taking advantage of the fear, and they are pretending to do bad things, asking for money. You cannot really know if this is real or is something that opportunistically is looking for money. It's a confusion, really. Ahora, el trabajo principal de Dolores Hidalgo es trabajar con los jóvenes, trabajar en las comunidades. Están haciendo la retención de agua, de lluvia. Con los jóvenes están trabajando todo lo de la producción de abejas, porque en eso tienen mucha experiencia. Sedesa, desde hace 60 años que empezó, de lo que han vivido es de la producción de abejitas y de miel, de propóleo, de polen, de todo lo que producen las abejas. Más tienen y siembran muchas flores para que esas abejitas, luego sus árboles frutales, tienen también muchas flores. Y eso ha sido un sostén bastante bueno para bastantes promotores, y viven un poco de eso. Y esto lo están enseñando ahora a los jóvenes. Hay más ahorita de 100 jóvenes estudiando y trabajando esto de las abejas, donde organizaciones sociales de San Miguel están aportando los recursos para que ellas puedan hacer eso. Luego también hay ahorita todo un estudio y un trabajo sobre lo del agua, porque tienen una maqueta de toda su zona de la región, que son varios municipios, no nada más el de Dolores Hidalgo, y ahí ellas están haciendo un trabajo de estudio del agua, de cómo está el agua, porque muchas de las comunidades tienen sus dientes manchados, tienen cáncer, se están muriendo muy jóvenes, no llegan a viejitos, porque el agua está muy contaminada con veneno de tanta extracción de agua que ha habido en el subsuelo, sobre todo de gente muy rica como ese señor Fox, que fue nuestro presidente. Les dan permisos
ya no ha de haber permisos ahí para hacer pozo, y ellos consiguen esos permisos y sacan y sacan y sacan agua. Entonces la gente en varias comunidades se están enfermando y tienen muchas enfermedades por la contaminación del agua. Entonces por eso es que hay todo un programa para hacer cisternas y recibir el agua de la lluvia. It's very important the work that Teresa is doing in that place, because they are working with young people and with communitarian organization. They have some eco techniques like captation of the water, and of course, and they have to produce honey and all the work that the bees do with pollen, propolio, propolis, I don't know. Well, the products of the bees. And well, with all that work, they can be a little sustainable. That work. They are working with about 100 young people that are studying and they work with the bees, but always they have a work with the ONGs of San Miguel Allende. It's a town neighborhood of Dolores Hidalgo, and this foundation are given resources for sustain this work. They are doing studies of water. They have diplomatic courses, and when the people have to inform what is happening with their water, polluted water, every family or the people who participate in that study have small reproductions of the buildings, or small reproduction of the cuenca, basin of the basin, and well, they take aware of the polluted water and how to clean it for prevention disease. So the water is polluted from what source? Is it not the water, the Yubi, or it is? Is it, yes, the water is polluted because they took away from a very deeply mantos phreaticos levels, deeply levels, because the water that is in the surface are taking bad corporations and agriculture industries that are using for industrialized to export goods, yes, for exportation, to get money. So the problem of the water, it's a very big problem in that zone, because it's a desert zone. Mm-hmm. It's very se envenena la gente. Very scarce. And the corporations are need this water to produce beer, to produce agriculture. Agriculture. Yes, to export. Or mining. There are minings too. Yes. And yes, the water is polluted, even with ¿qué veneno se usa ahí? Fluor. Ay, es fluor and arsénico. Arsénico. Arsénico and fluor. Ajá. The water has arsénicos and fluor. Sí, mm-hmm. Y mancha los dientes, les da cáncer, todo eso. Sí. Bueno, ese es el trabajo en CEDESA, porque a mí lo que más me ha gustado ahí es trabajar con los niños de las familias de matria, sobre todo para que conozcan bien su cuerpo, lo amen y además sepan cuidarlo. Entonces, ese trabajo no nada más ha estado, sino otras personas que saben otras cosas como pintura, hay un compañero que vive allí que pinta,
otro compañero que vive ahí, que sabe tocar distintos instrumentos y enseña música. Otros compañeros, aparte de lo de salud y alimentación, también han estado trabajando de cómo sembrar la tierra, cómo producir sus propios alimentos, cómo cuidar los árboles frutales. Todas esas clases se las damos distintas personas que somos o socios o que viven ahí en CEDESA, en el terreno, porque CEDESA abarca más de 52 hectáreas, que todas las tienen pues cuidadas y sembrando. Tienen mucho nopal, dan muchos frutos de cactus, porque como ha sido una zona muy seca, pues hay el choconostle, las pitayas, muchas frutitas que dan los cactus, y de ahí hacen mermeladas, helados, vinos, producen distintos alimentos para entre ellos aprovechar lo que les da la madre tierra. She loved to work with childhood. She teach the child how to love and know their own body. And there are two other persons that teach music, paint, how to produce their own foods, to care the trees, the garden. Mm-hmm. And the CEDESA has a big territory, has 52 hectares. 52 hectares, and in that territory they have some products like nopales, cactaceous fruits from the cactaceous, and with that product they produce ice creams, pines, what else? Well, different kinds of products from the vegetables and the fruits. Nopalitos, de todo siempre. Artesanías, bueno, eso les viene más de la creatividad a través de la pintura, de la música, tratan de hacer o producir algo, ¿no? Pero lo que más les ha gustado a los niños es de la alimentación, porque eso es básico, de cómo se alimentan, cómo... pues ellos mismos pueden producir sus alimentos. Cuando yo llegué, ya hace más de 50 años, ahí hace de esa, era un terreno, esas 52 hectáreas, era pura tierra, casi no había agua, y ahora vas y es un paraíso de árboles, árboles frutales, que retienen el agua, y todo lo que producen, tú ves ahora como un paraíso verde y productivo. Y con todo lo que producen, producen mucho chile, hacen unas salsitas muy buenas, todo para la alimentación. Tienen espinacas, lechuga, acel, todo es una producción orgánica. No tienen nada de químicos, nada de esas cosas que maltratan la madre tierra. When she came to CEDESA 50 years ago, all the space was a desert, only land. And today is a paradise because there's a lot of trees, and they have gardens with lettuce. And hortalizes like that. And they produce their own foods. All it's without toxic, it's organic, because they are worried to not pollute the earth. Tienen vacas, borregos, cerditos. They have cows, sheep, pigs, todo lo que se puede comer, sus gallinas, huevos. She's vegetarian, so she cannot. Y por eso le cuesta trabajo. A
I even don't know the words in English because I'm vegetarian. Pero todo eso producen ahí para alimentar. Reality is a paradise that is threatened by the violence. And it's really, we cannot have solution. Bueno, todo eso también me da mucha alegría y por eso siempre estoy contenta. Porque me dejo llevar más por lo que alcanzo a ver, que nos ayudamos unos con otros, no muriéndonos de hambre, aunque sea todavía unos poquitos. She prefers. This is the bell of the garbage collector. Sí, y ahora le están pidiendo clasificada, sí. Lo que es verdura, lo que son alimentos, lo que es de plástico, todo eso tienen que llevarlo las familias que viven por aquí. She said that she prefers to sow the good things, the reciprocity and cooperation of the people and how they are produce their own foods, even when it's only a small thing, but she prefers to sow that, and that's why she is very happy. Yes. Y en lo personal, para cuidar mi cuerpo, yo estoy nadando 1 kilómetro diario, nadando, para mi salud. También por eso me estoy contenta. To care herself, she's swimming 1 kilometer by day. Yeah. Gracias. So, tell me, how did you come to know Luis? Oh, yeah. Sí. Bueno, también sí he sido muy it's feliz. A long history. No. Sí. Yes, sí. Somos mujeres y queremos hablar de eso. Porque sí es muy importante la relación entre un hombre y una mujer. Sí lo veo importante. Hemos tenido 2 hijos, uno que está ahorita en Chile, tiene el mismo nombre que Luis, se llama Luis, y Esther, que le decimos Tete, y es bailarina. Ella va a bailar ahora en octubre. Casi todas sus obras son ecológicas y le da por ejemplo, esta obra que va a bailar ahora en octubre se llama Las Tortugas. Pero así como tiene esa, tiene también unas de oración en relación a lo que les rodea. Es muy creativa en el aspecto de coreógrafa y ha dado, pues ya ahorita, más de 30 años, clases en la Escuela Nacional de Danza. Entonces también está muy contento. Luego Luisito, sí, trabajó un tiempo aquí con nosotros, ayudando en la otra bolsa de valores, donde la gente es primero y no el dinero. Él trabajó con nosotros para publicar esa revista como 10 años, sin también recibir sueldos ni nada, era su trabajo voluntario, ya que sus padres pues, le habían dado la carrera de ¿qué? De estos nuevos aparatos que hay ahora. Software. Y eso está trabajando en esta nueva empresa que lo mandaron a Chile y a Brasil para hacer que funcione bien la empresa con esos nuevos aparatitos. Esa es la relación que he tenido con Luis López Viera. Y también en el trabajo fundamos COPEVI y esta institución donde tú vives ahora, que tenemos 2 departamentos, el departamento 3 y el departamento 7, que se llama Promoción del Desarrollo Popular. Y este edificio fue de los primeritos como vivienda de interés social. Yo fui con otros arquitectos, la promotora y la constructora que ayudó para esto, ¿no? Y también en Tepito, con un sacerdote que se llama Quintana, del Secretariado Social Mexicano. Te hablo del Secretariado Social Mexicano porque ahí conocí a Luis López Viera.
Ya. Ya está la familia. Well, la relación con Luis. She thinks it's very important the relation between man and woman. She had to, or they had two kids, Esther Lopezera and Luis Lopezera. Esther Lopezera is a dancer, it's a choreography, and she's making some dances with issues, with topics, ecological topics, like the turtles, or spiritual topics like pride, something like that. And their other boy, their other kid, it's right now living in Chile. He's working for a company, but before that he helped a lot in one initiative, the Other Stock Value, the Other Stock Exchange, and he helped in software issues with that initiative. And what else? She found with Luis two NGOs, two civil associations, COPEVI and PDP. For housing and... One was for housing, social housing. Settlement. And the other is to promote the organization in rural and cities, neighborhoods. So can Christina tell us more about your childhood, when you were young, and how did you look at life, and what kind of values you had in your upbringing? Could you translate? Si puedes hablar de tu niñez, de los valores que te enseñaron, de qué fue lo que hizo que te interesaras o descubrieras este mundo. Social. Bueno, cuando yo nací, que fue 15 de diciembre de 1936, nací de 7 meses. Fui muy enfermiza y creían, según el doctor, que yo no iba a vivir 15 años. Entonces mis papás estaban muy preocupados y a mí, sobre todo mi papá, me consentió muchísimo. Me daba desde chiquita todo lo que yo quería. Mis hermanos, fuimos 7 hermanos y siempre yo fui la segunda y siempre decían que Cristina pida lo que queremos porque no le niega nada. Entonces sí fui muy consentida, no me negaba nada, me daban todo lo que yo quería. Y ya cuando iba a cumplir 15 años, estaban tan preocupados mi papá, que no, Cristina, tienes que hacer un viaje. Y a los 14 años, en la escuela donde yo estaba, el montón de religiosa, organizaron un viaje a Europa. ¡Ay, vete, vete! En ese viaje yo tenía 14 años y ya viajé por algunos países de Europa. Entonces, como tú ves, Kinchi, fui muy, con mucha suerte, muy agraciada, porque no me morí a los 15 años. Tengo ya 80, en diciembre cumplo 81 y pues aquí sigo. Muy feliz y contenta. Okay, well, she were born in 1936 of 17 months. And the doctor believed that she was dead at 15 years. So their parents look for her, take a lot of care, giving she all that she wants. So she has a very happy childhood. And she is happy because she didn't die. Todo mi dios. You had a very strong character also,
to do what you feel is good for other people. So you are very generous. But how has that been nurtured? Uh-huh. Que tienes un carácter muy fuerte, que eres muy generosa, que cómo empezó esa... Mucho fue el ejemplo que me dieron mis padres, sobre todo mi padre. Él de pequeñito fue muy pobre, muy pobre. Y era pobre porque un hermano de mi abuela le quitaba el dinero que le daba su esposo. Mi abuelo fue artista, era mago, se hacía chiquito, se ponía una cosita aquí con un... y se hacía chiquito y nos decía que él tomaba unas pastillitas para hacerse chiquito y hacernos reír a todos. Porque en todos nuestros cumpleaños ese abuelito daba sus funciones de mago, de artista y pues gozábamos las fiestas. Ahora mi padre, por el hecho de vivir tan pobre de chiquito, dijo, yo cuando sea grande voy a darles todo lo que necesitan mis hijos. Y no nada más nos dio de comer, nos alimentó, nos hizo una casa grande y bonita ahí en Coyoacán, sino él nos dio ejemplo siempre en su trabajo de tratar muy bien a las personas que trabajaban con él. Sobre todo también mi abuelo, que ya no podía ser artista, trabajó con mi padre. Y veíamos que, pues a pesar de que él se había separado de mi abuela y tenía relaciones con otra mujer, mi papá nunca lo criticó y fue muy amable con todo el mundo. Tan es así que mis hermanos conocen a la hija, una hija que tuvo con esa señora de fuera del matrimonio. Es muy amiga de mis hermanos, o sea, pudimos tener relaciones con personas que aunque no eran de nuestra misma familia, y todavía ahora, ese ejemplo me lo dieron en mi casa, con mis hermanos. I'm lost in the story, but I'm going to try to explain what the main points. She learned a lot about her father, because her father was very poor when he was a child. Sentido social. It's your grandfather. Her grandfather was an artist and a magician, and he used to act in the birthday. All kind of trucks, games. Her father want to give all to his children, and giving a house, foods, everything to his children, and what else? I think you should ask Diana to translate Cristina, because Yadira is more skilled on sociological terms, but not daily life terms. Diana yes. was learned English in the U.S., so she can explain or translate easily. It's good to hear the Spanish also. It's good. Yeah, I can do it again. Yeah. But so just now you're talking about the father, the grandfather, and the father. But then you mentioned that when you were born, you were very weak. So you were born earlier than. So you were very weak when you were very young. So the family took very good care of you. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, that's true. Yes. Que eras muy débil cuando eras niña y tu familia cuidó muy bien de ti. Yes.
Mm-hmm. Yes. But then in, could you also tell us a little bit about 1968? You were also in the, when there was the student movement. Mm-hmm. So I remember that Cristina was also involved a little bit. Si quieres platicar un poquito de, la, de lo de 1968, ¿cómo tú te estuviste envuelta en eso? Sí. Yeah. Ese año nació Teté, mi hija, en marzo, el 19 de marzo del 68. Entonces estaba bien chiquitita. Y este, yo siempre tenía unos vecinos, unos amigos, que cuando yo quería ir a las manifestaciones, ¿cómo se llaman? A las caminatas, a las ¿qué? Marchas. A las marchas y todo eso, se los encargaba a ellos. Entonces yo iba con dos amigos de Copevi, porque en esa época estábamos más en Copevi. Íbamos a esas marchas y a estar en las manifestaciones, pero tenía que cuidar a Teté. Entonces siempre me ayudaban esos vecinos, pero un día no pudieron ayudarme. Y entonces ahí voy con la secretaria, que era María, una secretaria de Copevi, y le dije, oye, hoy no puedo ir a la manifestación que va a haber ahí en Tlatelolco. Ve tú. Ay, sí, porque mi novio va a ir, dice. Él va de la universidad. Ay, qué bueno, Cristina, tú te quedas aquí en mi lugar de secretaria y cuidando a Teté. Y yo voy. Y se fue. Y fue ese día cuando hubo la represión en Tlatelolco con toda la gente. Yo cuando voy viendo las noticias en la noche, decía, ya mandé a Mari y a su novia que se murieran. Estaba muy preocupada, pero gracias a Dios, no, nomás dice que los tuvieron un tiempo detenidos, pero ya después los dejaron ir. Yo me salvé porque los vecinos no pudieron cuidar a mi hija, ¿no? Y pero sí andaba en el 68 en todas estas manifestaciones. Sí. She was involved in all that mobilization and march in 1968, and in the one of the biggest march where there was a lot of repression, she couldn't go because was in this year was born their little daughter, and she used to ask for take care of the child to some neighborhoods, but this day that neighborhoods couldn't take care of the baby, and so she decided to didn't go. Instead of that, she told another person, the secretary of PDP, that de came Copevi. The Copevi, the other Copevi. Civil association, to go to the march, and she was very concerned at the night when she realized what was happened, the notice and the news. She was concerned because she thought that that secretary, how is cómo se llama? María. María. Maybe was hurt or died in the march because of the repression. Mm-hmm. And it happened very close to your home here. There was another march. It was 2 years after. No, that was another march. Another march. Three years after. Three years later. Esa fue Luis, esa yo no fui. Yes, we were witnessing that eso repression. Fue Luis, yo no. It's terrible. Sí. That march was protesting against the killing in the 68. And it was here, two blocks from here. And I was witnessing that killing.
with journalists and the blood and the people dying with fight by not by the army by a paramilitary squad. No, I think 400 people armed against a demonstration. And now that we have a monument there, remember this killing. But it was 3 years later. No? 3 years later. Yes, yes, here. June 10 of 1971. At that time, we were almost very new here, because we built this building in 69, and it was finished in 70, and we were just now, just at that time here. But the killing is unforgettable, unforgettable. So I think, well, I don't know, I don't remember the schedule of the library. If we want to go, I don't know what time it is. At what time closed. Are they open? Close, they close. I don't know. Mm-hmm. I don't know.